En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este quinto domingo de la Cuaresma, abramos nuestro corazón a Dios, ya cercanos a celebrar la Semana Santa, la Semana Mayor. Próximo domingo celebramos juntos el Domingo de Ramos. Por eso queremos ofrecer al Señor nuestra vida, de todos ustedes que nos ven a través de las pantallas, en especial algunos hermanos, por la salud de Patricia Farro Gómez, de Carlos Soto Murrugara, Gloria Mercedes Arévalo Garazatúa, Patricia Medina Arévalo, María Luisa Chang, Roque Tam, Edivia Jiménez Aparcana, Mauro Marino Velázquez, Gina Yamazaki, Ana María Yamazaki, Lucy Chang Chang, familia Gonzaga Tazaico, Chi Zorrilla, Herrera Cueva, Sandra Chilam, Katherine Wong Chang, Rosario Pung Morán, Víctor Blas Neira, Oscar Manzanares Blas, Alberto Castillo de la Torre, Leonor Ramírez de Castillo, Paul Soriano Varas. Asimismo, también recordamos a la familia Román, por nuestros hermanos difuntos, Lelis Arévalo Ramírez, Juan Alejandro John Arguedas, Javier Fon León, Miguel Chung Zorrilla, Pum Kong Sen, María Morán Baldión, Jaime Kohatsu, Julia Wong Comt, Teresa Jo, Luis Alberto Blas Neira, Carmen Lidia Duarte Gadea, Benito Héctor Blas Pizarro, Alberto Molina Lozano y Alejandro Wong Sanji. Unidos a estas intenciones, ofrecemos también las nuestras en el altar. Por eso, al iniciar esta celebración, imploremos juntos la misericordia de Dios sobre nosotros. ¿Cuántas veces hemos omitido en nuestra vida la presencia de Dios? Les pedimos perdón a Dios de todas nuestras omisiones, que tengamos ese dolor de corazón y el propósito de enmienda para mejorar en nuestra vida de fe católica. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Nosotros ten piedad.
Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. Miren ustedes que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la descendencia de Israel y de Judá una alianza nueva, no como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Sino que así será la alianza que haré con ellos, después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, la escribiré en sus corazones, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, reconoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande, oráculo del Señor, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, Señor. Que regocija mi alma y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Creen mi
Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de la salvación eterna. Palabra de Dios. Vamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se desprecia a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada y ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor.
Estamos ya en el quinto domingo de la Cuaresma. Faltan pocos días para vivir la Semana Santa con el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde escucharemos también los relatos de la pasión del Señor. Hoy el Evangelio nos ayuda a comprender que tenemos que buscar a Dios. No podemos permanecer pasivos, no podemos esperar. Estamos llamados como discípulos verdaderos del Señor a salir. Esta iglesia en salida soy yo, como nos dice el Papa. Hay que salir. Estos días en Lima Sur, un grupo de sacerdotes sale a confesar en la confesatón y vienen a confesarse cientos de personas en las diferentes parroquias, en las diferentes comunidades. No somos los importantes. El que perdona, si estás arrepentido, es Dios. Yo te absuelvo, te quito tus pecados, te doy mi fuerza, te doy mi gracia. Hay que buscar al Señor. El Señor quiere darte esa nueva vida. Y sobre todo, escuchamos en la palabra que nos acompaña y nos guía en el camino. Es Dios que nos habla a todos los que estamos aquí, a todos los que están en sus hogares. Que el Señor renueve ese compromiso, nos haga reaccionar. No podemos seguir así. Estamos llamados a mejorar. Y somos cristianos, y somos católicos, no puedo ser solamente de palabra, sino también tengo que demostrarlo. Por eso el Señor en este domingo hace un pacto de amor, hace un pacto de amor, una nueva alianza con cada uno de nosotros. En el libro del profeta Jeremías, en la primera lectura, nos dice claramente el profeta: este pueblo que traiciona, este pueblo que es infiel, Dios quiere hacer una nueva alianza. Dice: cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor. Y por eso, así será la alianza que haré con ellos. Después de aquellos días, pondré mi ley dentro de ellos, la escribiré en sus corazones. ¡Qué hermoso! Dios va a poner, pone su ley en nuestro corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero si sabes bien que Dios es tu Dios, no puedes permanecer allí, triste. La tristeza no es de Dios. Hay que salir al encuentro de Dios. El profeta Jeremías pasó dificultades, tuvo que superar muchos obstáculos, porque tenía que hablar en nombre del Señor en los diferentes momentos. Y por eso nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor. Tenemos dificultades, enfermedades, situaciones personales, pero si mi mirada está puesta en el Señor, entonces Él me bendice, Él me fortalece, Él vive en mi corazón. La nueva alianza que el Señor quiere darnos hoy día se explicita en Jesucristo. Ya la segunda lectura nos hace ver Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas. Jesús es verdadero hombre, en todo igual a nosotros. También vivió esto: lágrimas, oración, súplicas a su Padre, y fue escuchado. Él aprendió sufriendo a obedecer. Jesús, siendo Dios, aprendió sufriendo a obedecer. ¿Cuántas veces también nosotros sufrimos y nos quedamos allí, pero no obedecemos? El primer pecado del hombre fue desobedecer. Por un
Por un hombre entró el pecado en el mundo, por un hombre entró la salvación. Dios viene a salvarnos. Nuestros primeros padres desobedecieron. Por una mujer entró el pecado en el mundo y por una mujer entró la salvación. La nueva Eva, la Virgen María. Y por eso Él nos trae la salvación. Su nombre significa Yahvé Salva, el Salvador. Y quiere salvarnos a cada uno de nosotros. Pero no podemos quedarnos allí, hermanos. Hay que salir. Hay que salir. Hay que buscar al Señor. Cuando escuchas las campanas, pues sale el encuentro del Señor. Es Dios quien te llama. La próxima semana, el Domingo de Ramos, que juntos celebremos esta fiesta, esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Que juntos participemos en esta Semana Santa. Y sobre todo, este domingo el Señor prepara nuestro corazón. Que tengamos también ese deseo de ver al Señor. El Evangelio según San Juan, los judíos habían venido a celebrar la fiesta y allí había algunos griegos. Los griegos se caracterizan por su filosofía, por su capacidad, por su inteligencia. Y estos escucharon de un tal Jesús y fueron a buscarlo. Fueron a buscarlo. Por eso se acercaron a Felipe. ¿Qué habrá sentido Felipe en su corazón? Una persona sencilla, que estos sabios, estos griegos, vengan y le rogaban. No solamente le decían, quiero conocer a... No, por favor, queremos ver a Jesús. No eran judíos, hermanos. Para los judíos estos eran paganos. Queremos ver a Jesús. ¿Tenemos también nosotros ese deseo de ver a Jesús? Señor, quisiéramos ver a Jesús. Insisten a Felipe, le dicen, Señor, se habrá sentido importante Felipe. Por eso, junto va a decírselo a Andrés y juntos van a decírselo a Jesús. Y Jesús dice, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Ha llegado la hora. Estos griegos querían ver a Jesús, conocer a Jesús. Querían ver sus milagros. Pero Jesús les ofrece algo más. No solamente algo exterior. ¿Cuántas veces nosotros vemos lo exterior, pero no vemos el corazón, nuestra vida? Y está bien. Por eso, que no solamente tengamos, entre comillas, amigos por las redes sociales, sino que dejemos conocer nuestro corazón, que conozcan que quiero a Jesús, que soy un cristiano, que tengo valores, que el Señor es misericordioso, que camino con el Señor, que no solamente te conozcan externamente, por las cosas que tienes, por tu belleza, por las cosas que eres, porque no solamente eso, que conozcan tu corazón, que conozcan tu vida, que eres un verdadero amigo, que eres un verdadero cristiano, que no solamente se queda en sí, sino también comparte con los demás. Este tiempo de Cuaresma nos enseña, por medio de la oración, el ayuno, la limosna, la generosidad con los más necesitados, con los más pobres. Por eso la hora para Jesús, hermanos, es el ser el verdadero amigo que da su vida por su amigo, por nosotros. No solamente para los judíos, estaban ahí los griegos. Les dice, mira, yo también he venido por ti y en ellos todos nosotros. Los peruanos, todos, nosotros. Dios ha venido para salvarnos, para liberarnos de nuestras esclavitudes y para hacer ese pacto de amor. Es la hora de la pasión, es la hora de la muerte, es la hora de la resurrección.
el amigo que da su vida en rescate por nosotros. Alguna vez, celebrando la misa en la Playa Arica, hay una capilla San Pedro, estaba expuesta a la Eucaristía y algún bañista imprudente se metió al mar y no podía salir. Se estaba muriendo y pedía ayuda. El salvavidas se metió, estaba cansado ya porque había sacado otros bañistas, pero se metió arriesgando su vida. Al final, después de buen rato, logró sacarlo. Qué agradecido habrá estado este bañista con el salvavidas que le devolvió la vida. Para siempre, no se olvidará esta experiencia. En el tiempo de COVID, también los médicos que entregaban su vida, las enfermeras, el personal médico y personas de buena fe también que ayudaban a los demás buscando oxígeno para salvar la vida de los demás. No nos olvidemos, queridos hermanos, que hemos sido marcados. No nos olvidemos, hermanos, de la misericordia de Dios, cómo Dios nos ha tocado, nos ha dado una nueva vida y ahora podemos salir. Hay que salir, hermanos, no te quedes allí. Dios nos da esa nueva vida, nos regala esta gracia para poder servirle. Dice Jesús: el que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. ¿Quieres el premio? ¿Quieres el premio mayor? Sirve al Señor. Sirve mediante los ministerios, mediante la generosidad y la solidaridad. Que el Señor renueve nuestro compromiso. Al final, este evangelio nos dice, en la boca de Jesús: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado afuera. Dios va a vencer. El diablo, diabolos, significa dos partes, el que divide, el divisor. Dios es unidad, Dios es comunión. Y por eso, allí en la cruz, dice Jesús: cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es el pacto, es la entrega por amor. Jesús entrega su vida porque nos ama, porque nos quiere. Hay que unirnos también al Señor en estos días de meditación y de reflexión. Acércate al Señor. Contempla a Jesús en la cruz. En el mes de octubre, el pueblo peruano sale a las calles y busca al Señor de los milagros. El Señor de los milagros es Jesús en la cruz. Jesús que entrega su vida por nosotros, por ti, por mí. Salgamos a los hermanos del Señor de los milagros, a todos los fieles. Salgamos al encuentro del Señor. Caminemos con Él. Vivamos el domingo la entrada triunfal de Jesús. Acompañémoslo en ese camino, en ese vía crucis. Pero no te quedes en la muerte. Jesús no se quedó en la muerte. El sacrificio, la entrega por amor, es la resurrección. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Si uno ve el grano de trigo y no muere, no produce vida, no produce pan, no hay trigal. Pero si el grano de trigo muere, produce frutos, hay vida. Así como el grano de trigo, Jesús entrega. ¿Y qué produce? Frutos. Que produzca muchos frutos en tu vida, con tu testimonio. Y por eso salimos, buscamos a quien nos puede saciar. A veces el mundo nos da cosas efímeras, pasajeras,
Pero lo que permanece es la gracia de Dios, es el poder de Dios. Hay que buscarlo para quedar saciados, para quedar colmados. Que esta Semana Santa 2024 el Señor te bendiga y produzca muchos frutos en tu corazón, en tu familia, en tu comunidad, en nuestra patria. Amén. Puestos en pie, queridos hermanos, digamos con fe a nuestro Padre Dios, renovando nuestro compromiso. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Elevemos nuestras súplicas al Altísimo. Para que el Señor, que por nosotros se entregó a la muerte, tenga misericordia de toda su Iglesia y le conceda el perdón, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor, que derramó su sangre por todos nosotros, se acuerde de todos los maltratados, de todos los que andan perdidos, de todos los que encuentran cerradas las puertas a las que llamaron. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Cristo, que vino a traer la paz, destruya todos esos muros que separan esposos, padres, hijos, hermanos, para que llegue al mundo la amistad y el amor que todos deseamos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la unidad de todas las iglesias, para que todos los creyentes en Cristo, orando ante el Señor crucificado, tomen la decisión de vivir unidos en la fe. Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad que se ha reunido para compartir el pan de la Eucaristía, para que aprendamos a vivir como cristianos comprometidos, pertenecientes a la familia de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Concede, Señor, a tu pueblo convertirse a ti de todo corazón, para que reciba de tu misericordia lo que se atreve a pedir con sus plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amor de nuestro
oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por la acción de este sacrificio, purifica a tus siervos, a quienes has iluminado con las enseñanzas de la fe cristiana, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Lelis Arévalo Ramírez, Juan Alejandro John Arguedas, Javier Fon León, Miguel Chung Zorrilla, Pun Consen, María Morán Baldión, Jaime Kohatsu, Julia Wong Kont, Teresa Ho, Luis Alberto Blas Neira, Carmen Lidia Duarte Gadea, Benito Héctor Blas Pizarro, Alberto Molina Lozano, Alejandro Wong Sanji, José Núñez Núñez del Prado, y de todos los que han muerto en tu infinita misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Reina de la Paz, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En el Padre nuestro decimos: hágase tu voluntad. No decimos: hágase mi voluntad, para que siempre hagamos la voluntad de Dios, lo que Dios quiere. Digamos juntos la oración de la unidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Pueden darse un signo de paz. Este es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Corpus Christi, custodiat me in vitam eterna. Atrás. Anda.
Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir llevando la paz. Gracias.